Algo está pasando en Can Barça. Las cosas cambian de un momento para otro. Xavi se ha puesto duro con el vestuario. Ha cambiado la terapia. Ha empezado a repartir leña, nos dice la prensa nacional catalanista. Y al mismo tiempo ha habido un problema con la expedición barcelonista. Han cambiado la convocatoria. Porque iban la reserva, se ve que non sei sé se si ha sido con Booking.com ou con Preadvisor, pero aquí ha habido un problema. Ahora os lo explico porque non é es fácil esto. Porque non he visto esta mañana que El Barcelona cambiaba la convocatoria. Eh, digo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Porque, pues, digamos que en cierto modo es como lo del Madrid, ¿no? Hey, entiéndaseme bien, como lo del Madrid, lo que voy a explicar a continuación, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es el día y otra es la noche. Cuidado. Aquí tenemos gente al timón, ¿eh? Cuidado. No, no. Digo, oye, es un partido para rotar. Yo había escuchado ayer a Xavi Hernández, que iba a dar descanso a Lewandowski, a Gundogan, a Araujo, a De Jong y a no sé qué más. Bien, normal, juegan contra el Amberes. El Amberes. Bueno, y de repente veo que cambian la convocatoria. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Que van todos para allá y eso que... Y bueno, me pongo a mirar en las noticias y veo que es porque tienen un problema, porque por lo visto volaban... La primera opción era volar al acabar el partido. No sé qué problemas hay. O que han hecho mal, que se han dado cuenta, después de tener toda la ingeniería montada, que, claro, iban a llegar a Barcelona a las tres y pico de la mañana, con suerte. Y entonces han decidido cambiar, no sé, cambiar la reserva y demás. Entonces, yo he llamado a un amigo mío Barcelona periodista, por cierto. Le he dicho, coño, ¿qué pasa ahí? Me, me he hartado de reír porque me dice, no hay nada de último en tú. Esto es un desastre. Non por creura. Es increíble. Lo que está sucediendo non por creura. Mezcla castellano con vez es muy gracioso, una gran persona, como la gran mayoría por no decir todos los catalanes. ¿eh? Una cosa es que yo me meta con el Barça de cachondeo y otra cosa es, lo demás. Eh, pero, oye, de verdad, es increíble, es increíble. Pues pois, eh, yo me entero por Spork, que nos dice que, bueno, que era un partido pues para eso, para rotar, dice Spork. confío bueno, que confiaba en la posibilidad de dar minutos a los menos habituales, Y rodar a algunos de los futbolistas eh, que salen de lesión y demás. Incluso dar la alternativa a jóvenes promesas como Cubarsi eh, El Barça no hace más que sacar chicos de la cantera. Funciona muy bien esa cantera. Lo que pasa es que yo creo que no marca bien los tiempos. Lo saca antes de tiempo. Tiene esa necesidad de enseñarle al mundo que la Mesía y no sé qué y no sé cuánto. Y lo que acaba es por. Macho, de verdad, es que no hay un. un digamos, Gaby. Porque es que el resto, oye, ya mal vamos a ver con calma. Oye, son buenos jugadores, pero calma, joder, porque es que de verdad, Valde, mucha presión ahí encima. Pedri no es de la cantera, pero es un chico muy joven, lo cargan de presión, bueno, no sé, que si muchas lesiones, los exponen demasiado. No hablemos de Ansufati, que es una desgracia, ¿no? Pobre chaval, pero ¿entendéis? Calma, hombre, con la cantera, irla metiendo poco a poco. Es que quieren sacar dos meses por año y eso es imposible, porque Messi hay uno, Cristiano Ronaldo hay uno, un Raúl de la vida hay uno, cada mucho tiempo. En fin, buena parte de estos planes se han ido al traste, tú, dice Spork. El conjunto azulgrana no regresará el mismo día miércoles al finalizar el partido, como tenían pensado, sino que hará noche en la localidad flamenca y viajará el jueves. Lo que yo te digo. Esto suele pasar, ¿eh? No te fijas bien en las condiciones del contrato en, en que haces en Internet. Y bueno, el que está encargado de esto de la logística nos ha dado cuenta. Y yo qué sé, pues pensó que tenía parking el hotel y no lo tiene, no pueden meter el autobús, han tenido que cambiar de hotel, resulta que el hotel, si no llegas a cierta hora no puedes hacer el, el check-in a su hora, y bueno, más ha jodido y Xavi Hernández se ha visto obligado a ampliar la convocatoria, que esto tampoco lo entiendo, ¿eh? A ampliar la, la convocatoria y ha incorporado a los tres pesos pesados que se iban a quedar aquí en principio, ¿no? Lo que hablábamos de Lewandowski, Gundogan y Araujo. La expedición, el que se queda es Frankie de Jong, que por lo visto tiene fiebre. Pues nada. Que, porque tienen un trascendental partido contra Valencia. Contra el Valencia, que ya, ya os dije ayer que ya se encargaron de... Expulsarle a dos jugadores la jornada pasada para que lo tengan más fácil. No entiendo mucho esto. ¿Será para que entrenen juntos? Si realmente necesitaban descanso esta gente, lo normal es que los tengas en Barcelona. Oye, pues ya, si venís, si os quedáis allí, eh, hacéis noche y venís el jueves por la mañana, pues poned el entrenamiento por la tarde. A ver si ahora desde Bélgica aquí el vuelo es muy largo. Carajo, ¿no se puede entrenar por la tarde o qué? Digo yo... Nada, que se lleva a todo el mundo para allá, ni descansan, ni farrapos de gaitas. Cambiaba ahí la convocatoria, como veis en la fotito y demás. Es, es tremendo. No hay nadie al timón. No hay nadie al timón. Es un club disfuncional en todos los aspectos. En todos los aspectos. Estos son cosas que, oye, a no ser que haya un... Joder, puede pasar, ¿no? Que tú viajas a un sitio y de repente... Yo qué sé, una tormenta, una catástrofe cualquiera ambiental o algo que no... Bien, oye, eso nadie está libre. Una nevada, ahora en el centro de Europa y en el norte de Europa es muy posible que suceda. Pero oye, es algo normal. Es algo normal. Lo que no entiendo es que cambien sin mayor... O sea, lo han hecho mal de entrada. Lo han hecho mal de entrada. Eso es así. Entonces, no hay nadie al timón. Cosas básicas, normales del funcionamiento de un club. Una cosa de logística sencilla y práctica. Bueno, y después, Mundo Despectivo nos cuenta que Xavi ha cambiado la estrategia. Ha cambiado la estrategia, como podéis ver ahí. Os voy a poner ahí los cortes. ¿eh? Pero, así fue la dura charla que Xavi dio en el descanso contra el Gerona. Nos cuenta. Es que me tengo que reír porque es que le pega a Xavi eso de pegar broncas. ¿Vosotros veis a Xavi pegar broncas? En el descanso, Xavi decidió aplicar una terapia de choque. En otros partidos, que estaban complicados al término de los 45 minutos, el técnico azulgrana tiró de cariño y psicología. Fue, por ejemplo, el caso del día de la Alavés. Sin embargo, ayer el entrenador de, de Terrassa decidió dar caña a su equipo para tensionarlo en un escenario en que un rival directo por la liga se estaba imponiendo entonces vez, prosigue el mundo despectivo Xavi alzó la voz y se dirige: me estoy acordando de Benito Floro me estoy acordando de Benito Floro ¿os acordáis con el pijo les ganamos con el pijo el alzó, alzó la voz yo quería ver a Xavi alzando la voz este tremendo este que es el tremendo y se dirigió de forma enérgica a sus jugadores para decirles que no podía ser que el Gerona les ganase por ganas, tal cual Benito Floro, que no podían dejarse dominar ni ir al Trantrán, incidiendo, incidiendo a nivel psicológico en, el, en lo que deberían demostrar, que era el Barça, es decir, el equipo grande del partido. Eh, tremendo. Resultado de la charla y de la motivación psicológica. Dos <laughs> cuatro. Son un meme con patas, de verdad. <laughs> no me lo imagino. Cuyas, allí en el, ¿eh? en el descanso. No por creura, la mantapla. Y los jugadores dirían: ¿Qué dice este? ¿Qué le pasa? <laughs> que no? Si esto no le pega, ¿qué está diciendo? Tranquilízate, tomate un tranquimacín o algo. Darle algo a ese muchacho. Imagínate, tío yo que sé, como Araujo, mirando al mirando mirad qué está diciendo este. <laughs> Madre mía. Va, surgió efecto. Se acabaron las broncas. Ya no dará más. Digo, digo yo, porque he visto el resultado. De verdad. De verdad. De verdad. Es un club disfuncional. Lo es. Lo es en todos los sentidos. Tú ahora imagínate un tío como Lewandowski o uno de estos, no estás convocado, vas a descansar. O el tío dice, bueno, cojonudo. Y de repente, ayer lo llaman. <laughs> "Oígame, mire, que tiene usted que incorporarse? porque tiene que viajar? ¿Cómo? Tiene usted que incorporar, se tiene que incorporar. Imagínate el tío jurando en polaco. <laughs> tremendo, tremendo. Bueno, mañana esta gente, pues nada, eh, es que de verdad, vas allí con los, con los chavales y, y cuatro o cinco titulares y ganas el partido, hombre, y total, es para pasar primero de grupo. ¿Qué problema tenías? Pero bueno, oye, allá él y no montabas este, este tinglao. Es, oye, cojo. En fin, no sé. Ellos sabrán. Así son las cosas y así se las hemos contado. Menos mal que está esta gente. Si no existiera, habría que inventarla. Porque nos echamos unas risas del carajo. Nosotros hoy. Oye. A ver, a ver si el mister opta por hacer cambios, por rotar. Yo hoy rotaba 4-5 mínimo. 4-5 mínimo. Pues ya estás clasificado, ya tienes la primera plaza de grupo garantizada, que vas a complicarte. Digo yo, ¿eh? Vamos a ver lo que hace. Nos vemos a la noche, a la Madrid.